Ayer llovió, pero gracias a Dios nos dejó trabajar ahora y muy contentos de estar aquí con toda mi gente bonita de Atlanta, Georgia. Quiero iniciar este video diciéndole a todos, la sangre de Dios tiene poder. Gracias por todo el apoyo. Dios nos los bendiga. Sonrisa y colgate. Gracias, muchas gracias. Hoy tenemos la dicha y la fortuna de trabajar con el señor Sergio Pelayo Jr., los favoritos de Rancho La Guaje, muchachos. El saludo a su cámara viajera, saludo cordial, muchachos. Vámonos pues, señoras y señores, con la presentación de los muchachos gerentes. Los jinetes, sí, señor. En épocas ancestrales, un 25 promotion. Regálele el aplauso, muchachos, regálele el aplauso a los jinetes, mis amigos. Sergio y se prendió el rancho. Se viene la Guaje y se prende el rancho. Equipo de caporales, si bien traen a la Chiva, sí. A la Chiva Carelli de Jalisco, mira nomás qué chulada. Trae operada esa cosa, ¿verdad, muchachos? Igual que la Carelli. ¡Ay, verga! ¡Error de Dios, señores! Mi compa David, ¿dónde anda? Véngase a este lado para saludar al señor Sergio Pelayo, señoras y señores. ¡Qué bárbaro! ¡Regáleme el aplauso! ¡Llegó Sergio Pelayo y se prende el rancho, muchachos! Véngase, el aplauso también, el cajoncito, ¿dónde anda? Va a ser entrega al señor Sergio Pelayo. ¡Un cajoncito de rancho en la Guaje! ¡Regáleme el aplauso, muchachos! ¡Qué bárbaro, señoras y señores! Okay. Mira nomás, qué chulada, qué chulada y qué detalle. Así es la afición jaripellera, muchachos, desde lo más chiquito sí, se vive. Está ligado de dar el quite a los muchachos cuando los jinetes están... No soy de Atlanta, pero sean bienvenidos a Atlanta, muchachos, ¿verdad? Dios, Dios, se dice... Potrillo de parte de la raza, regáleme el aplauso al señor Sergio Pelayo Jr., muchachos, regáleme el aplauso. Señoras y señores, amables amigos, hemos llegado a la parte importante. Así le vamos a ir cantando a ratito. Ahí menos, ahí menos. Siempre me gusta esta canción para rezar la oración de ellos. Primero que nada, nosotros traemos tiene el poder de destruir y de echar flores a cualquier persona. Dame la sabiduría. Con la única finalidad de divertirse. Y en el nombre sea de Dios, espero que así sea. He aquí tus hijos de rodilla al piso. Señor, señor, nosotros los jinetes no te pedimos imposibles. Simplemente, simplemente te imploramos nos des el valor y nos des la destreza para desafiar nuestras montas hoy y en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Oh, Señor, sé por naturaleza que el toro que hoy me toca montar es mucho más fuerte que yo. Pero dame la habilidad y dame la destreza para salir victorioso el día de hoy. Que yo solamente vengo por unas cuantas monedas. Hago mi monta
y me marcho a casa. Una madre, una esposa, unos hijos me esperan ansiosos en casa. Señor, yo te quiero pedir muy humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, que la música, que la gente y el locutor calle. Y tú me llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros. Pero hoy yo quiero que tú me digas desde el cielo: ¡di puerta! ¡Fuera capa, fuera gente! ¡Venga mis cabezales, mis valientes! ¡Que tu monta la he dado por buena! ¡Amén, amén, amén! ¡Venga la Diana, muchachos! ¡Ahí los gallos son vinos! Y las muchachas bonitas que aterricen en cualquier milpa. Además en la que me sacaron de chispita. Yo soy la ave nocturna. Y se prende el rancho, muchachos. Vamos a ver, ahora sí, mis amigos. Dice que no hay fecha que no llegue. Es la primera de la tarde. Es la primera que marca la lista. Tenga cuidado, muchachos. El hombre la mide. El hombre la está pasando de chirrima. Ya se oye la tierra. ¡La repita! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Regálame! ¡Ya se oye latir del corazón! ¡Ya se oye que la sangre empieza a fluir cada vez más y más! ¡Ajá! Y dicen que hay veces que el agua... ¡Vamos a ver! ¡El hombre lo mide y el hombre lo va a alcanzar desde arriba! ¡Es la segunda en turno! ¡Prepara fusil pistolero! ¡Apunta la metralla! ¡El hombre puta! ¡Que van los chingadosos! ¡Y se da la vuelta! ¡Elevado! Señora, señora Rancho, le encanto. La cordial invitación para todos ustedes. Llega, ¡qué bonito! ¡Qué fuertecito! ¡Qué buen mami! ¡Llegaron los caminantes! ¡Aquí muy lejos! ¡Por la calzada! ¡La novia del pajarillo! Te agarraba ese chingado toro, verdad de Dios. Se oye sentir la tierra, se oye. Solecito, que el jinete ya está con la mirada firme. Desde aquí se oye latir del corazón. Concentrado con la mirada firme. Aviénteme el solecito, mi madre de Dios. ¡Ajá! Venga, muchacho. Vamos a ver para dónde se va la balanza, mi coro. Vamos a ver para dónde sale la piedra. Lo está midiendo y se está preparando. Ahí te va a venir. Ya lo vi. No le pierda de vista. Ahí lo tiene, muchacho. ¡Puta! ¡Ya se le acabó! Órale,
Ya bien listo y preparado frente al cartel metálico. Que nos iba a traer el rancho el encanto del señor Sergio Pelayo. Y qué bárbaro. ¡Ay! ¡Ahí está el sonecito caliente! ¡Ahí te viene! ¡Ahí te viene el rancho en la boca! ¡Ahí te viene el columpio del diablo! ¡Ahí te viene Chaspi de Jalisco! ¡Vámonos! Muchachos, sale por favor, dinero manchado, orgullo de Vallarta, váyase preparando muchachos, tenemos las cartas por acá, ya son las últimas y nos vamos, vámonos. Tiene la cara morena, conejo. Tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero ay, 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 qué risa me da. Dice el señor Sergio Pelayo, venga muchacho, ese es la gente en turno, se va a venir y lo va a cazar desde arriba, me van a pudrir por esta puerta, ya te van los chingadosos, ya te va, se va el frente, la compone, échale la mano. ¡Échale la mano! ¡Y nos vamos bailando, raza! ¡Así se baila, bailazo! ¡Ruidosa! Está listo, está bonito por allá. Okay, ya está mi compa. Qué bárbaro, en la cámara viajera del señor Sergio Pelayo, por ahí anda rodando, muchachos. Qué bárbaro, un gusto trabajar con este señor. Dice que cuando el camino no se ve, el caminante no necesita camino, el caminante se hace camino al andar, muchachos. ¡Venga, se van a despedazar, muchachos! ¡Chaparrito, chaparrito! ¡Venga, el bolsillo, puerta! Écheme la mano, Iván. Chaparrito, chaparrito. Venga, Ivancillo, puerta. La color rojo, la color rojo por la espalda. Esa, ¿vale? Ya vamos a rifarla, muchachos, ya lo vamos a rifar. Sale, mis amigos, ahí viene el toro. Si llama... Nada más que lo encajonen y nos metemos al centro del ruedo. Soy locutor, no tarugo. ¡Ay, qué chinga! Me agarra ese toro, hijo del maíz. Sí, las 10. Huelan las 10 al aire. 8, la 9, es la ganadora. Esta es la ganadora. Botella, güey. ¿Vale? Ay, más barato que la pinche con azupo, verdad de Dios. Órale, pues, ay. ¿Se acuerdan que compró los amigos? El hombre ya lo tenemos bien preparado. Mándenme el sonecito, se llama Mario Valenzuela. Señoras y señores, el hombre lo mismo y el hombre lo pasa. Lo está midiendo y lo está pasando desde arriba. Venga, muchacho, cuando se sienta seguro, puerta, puerta, puerta. Ya te voy, te lo aprieto, te lo aprieto. Pecho blanco, mire nomás, se va la revuelta. Quina que me ha pensado, está en la mi apuesta. ¡Qué bárbaro! ¡Aplaudale, muchacho! ¡Qué bárbaro! Señoras y señores, ahí te va lo de Rancho La Guaje. Ahí te va este muchacho. ¡Qué bárbaro, señoras y señores! Se llama Mario de Vallarta el Jinete. ¡Venga, Mario! El hombre lo midió y lo pasó bonito. El hombre amenazaba con quedar.
nuestra pasión. Hoy ya la someten los muchachos. Ahora es cuando, dijo mi Fernando. Venga, ahí está, ya cayó, ya cayó. Vámonos, aguas, no se me confíe, chamaco. No se me confíe. El hombre va a desenganchar y va a descolgar. Cuando el hombre desenganche, le regalan el aplauso. Cuando el hombre cruce la pierna, le regalan el aplauso. Prepara la pierna para desengancharla, Mario. Prepárala. El hombre la va a bajar y la va a desenganchar bonito. El hombre la una. ¡Ay! Y el señor ganadero se lo reconoce y está el aplauso bonito, muchachos. ¡Qué bárbaro, señoras y señores! Y todos vienen firmados por todo el mundo, presenció el juicio del cielo. Lo recuerdan con cariño a quemar. Allá, mis amigos. The Grammys, sí. La 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. El Michoacán, el jinete que lo tenemos. Siempre. ¡Ajá! ¡Ay, verdad de Dios! ¡Todo listo, el señor Sergio Pelayo! Ahí te va, muchacho. Prepara el fusil y prepara la pierna. Prepara el fusil y prepara la pierna. Lo mide y lo caza, puerta, puerta, puerta. Ya ahí te van los chingadazos. Arriba y abajo, lo lleva arriba y lo busca abajo. Lo lleva arriba y lo busca abajo. Ahí te va la vuelta, ahí te va el chingadazo. Regálame el aplauso, se va, se queda. ¿De dónde será? ¡De bárbaro! ¡Vaya Ángel Guardián! Para mi compa Santi, el guardián de los jinetes. Regáleme el aplauso. Vaya, vaya, quite tan mal chingón que le hizo al jinete, muchachos. Por eso es el guardián de los jinetes, mis amigos. Por allá va a pasar también el joven. No viene ganando, no viene generando, pero si usted lo apoya con una monedita, con un centavito, por allá va a ser de mucha ayuda, muchachos. Ahí va a pasar a su lugar y no descuidar a los jinetes. Cuidando sus propiedades, trabajando bien sus tierras, pocos hay. Cuidando sus propiedades, trabajando bien sus tierras, pocos hay. Con su sonrisa y su chata, con Romayo, que Manuel Juan está despido, señores, y les recuerdo una. Prepara el fusil, hoy te va a venir. Se llama Juanjo Palito de Colima. Venga, me corto, se llama Meteorito. El meteoro se va a explotar. El meteoro sale, grita chingado. Ahí te va el jaloneo brutal. Salí de este lugar que se va a la vuelta. Fíjate bien pensado, el toro se va, la contiene. Vaya, el puerto de cintura, ahí está. Qué bárbaro, se lo dije. Le mete cintura, échale lazo. Tírate en problemas. Les habla su amigo servidor Sergio Pelayo Jr. Aquí está el toro que pues todo el mundo quiere ver ahorita, gracias a Dios, un toro pues, muy viral en las redes sociales. De verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes por el apoyo que nos han brindado siempre. El toro trae una cortada pues considerable, como ustedes lo pueden ver ahí, está recién cocido el toro. El domingo pasado salió cortado, ahí lo expliqué en uno de mis videos. A la gente que nos sigue en nuestras redes sociales en YouTube de haber mirado que tampoco jugó el domingo por la misma causa de la cortada. Son cosas que están fuera de nuestras manos, son accidentes que pasan en el caripeo, salen cortados a veces los toros. Desgraciadamente tocó la fecha que está cortado el toro y pues no se puede jugar así porque se corre el riesgo de volverse a abrir la herida. Entonces, pues, para lo limpio no se ocupa jabón, ¿verdad? Dicen que lo derecho no es pando. Yo no los voy a mentir a ustedes, tampoco lo podía haber dejado en el rancho el toro descansando, pero lo quise traer para que ustedes vieran que en realidad está cortado el toro, porque está, yo sé que está de por medio el prestigio y la palabra de mi amigo David, antes que todo es mi amigo. Gracias que me da trabajo mi amigo David, a su señora esposa, a su familia aquí en Rancho El Encanto cada año cuando yo vengo a Atlanta. La fecha de Atlanta es de mi amigo David porque le tengo mucho aprecio. Por lo mismo, yo no quise dejar en duda su palabra, su prestigio, porque yo sé que está de por medio todo eso. Ustedes pueden pensar que los engañamos, que no quise traer el toro, o le pueden echar la culpa hasta a mi amigo David. No hay quien supone, no falta quien supone cosas.
muchas cosas pueden decir. Y para evitar todo eso, aquí está el toro, aquí está la prueba, que está cortado, está recién cocido, ustedes pueden ver la costura en su lomo. Más que nada por todo eso y para aclararles a todos ustedes, gracias, muchas gracias. Se me enchina la piel, la verdad. Los quiero mucho, de verdad, yo estoy muy agradecido con todos ustedes, Dios me los bendiga. Y no olvidar nunca que Dios es el alfa, el omega, el principio, el fin. Gracias al Señor del universo, el Rey de Reyes. Yo estoy muy agradecido con Él por dejarme llegar hasta donde he llegado, por dejarme llegar a todos sus corazones. De verdad, estoy muy agradecido con mi Padre Dios. Toda la gloria a Dios, la sangre de Dios tiene poder. Gracias. Y fuerte el aplauso para ese, nuestro amigo Junior Pelayo. Tengo lo quedito, compadre, tengo lo quedito. Al ritmo de la tambora, es de sabor de mi tuba, lo que mi chachita adora. Le gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora. ¡Ale, muchacho! ¡Prepara la pierna, pistolero! ¡Apunta la metralladora! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ahí te va a venir, señoras y señores! ¡Lo mide y lo caza! ¡Lo mide y lo está cazando! ¡Fuerte chingado! ¡Ya te anda callado el hombre! ¡Ahí te van los chingadazos! ¡Se va la vuelta! ¡Jinete bien pensado! ¡Lo lleva arriba y lo busca abajo! ¡Vaya esteroide! ¡Vaya Leiva! Lo que haga Chavito en el carnaval de Ocotlán no cuenta. Esto nos lo regaló mi amigo Goyo de Rancho La Palma, de Poloncingo Guerrero. Es de Poloncingo, ¿verdad, Juanito? De Poloncingo Guerrero. Y a toda la gente también, a los que no han reconocido a mi amigo Juanito, aquí anda conmigo desde el Palmar Chico, Estado de México. Un saludo a toda la gente de Palmar Chico, Estado de México. ¿De dónde más les llega un saludo? No, para todo el sur del Estado de México. Para todo el sur del Estado de México, para toda la raza Tierra Caliente de allá, de ¿qué pueblo es allá? De Jusilco, de Busco, de Santanderano. De Altamirano, de Arcelia, ¿dónde más? De toda la San Pedro Limón, toda la gente bonita allá, Tierra Caliente, viejones. Aquí nos la pasamos con todos sus paisanos, ¿eh? Bueno, mi amigo Goyo de Poloncingo Guerrero nos regaló este, se llama Moonshine. Esto lo hacen los gabachones, lo hacen los gabachones. Esto lo hacen los gabachones.
los anglosajones de aquí, los viejones de antes, como por decir nosotros, los rancherones, los viejones de antes, ellos hacen este vino, es como un alcohol, güey, dice Sauti, la está pero huele bien bonito. Nunca me he echado un pajarete con moonshine. Vamos a echar un pajarete con moonshine. Gracias a mi amigo Goyo, de Rancho La Palma. Ya sabes que lo estimo mucho, mi viejo. Mira, está como mielecita, como miel. Ay, viejo, creo que le eché de más. Ay. Creo que le eché mucho. A ver cómo me va. ¿Me agarras una pantalla? Sí, porque a lo mejor me va a desconocer la mano, ¿no? No, si se deja. De este lado, acá. Huele chulada. Ay, papel, mira nomás. Ay, papeluchín. Qué chulada me va a caer este pajaretito aquí acabando de trabajar aquí con toda mi gente bonita de Atlanta, Georgia. Un abrazote fuerte y de verdad que los quiero mucho a todos. Dios me los bendiga. La sangre de Dios tiene poder, mi gente. Vámonos porque mañana trabajamos en el norte de Carolina. Oh, chulada. ¿Sí? Pajaretón, mira, me gusta, mira. Ahí le mando un saludo. Ahí está Piro, mira. Trae puro. Ahí está el maestro. Hasta el güero. Saludos a la gente de San Juan de Abajo, Nederí. Hasta el Juan. Saludos a la gente de Palmar Chico, está amigo. Está. Es todo, Peter. Es todo, Peter. Saludos.